Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy estoy muy contenta porque les traigo el video que tanto me preguntaron. Sandy, ¿cómo podemos decorar una puerta, una pared o un espejo? Y aquí les traigo dos ideas geniales, así que no te lo pierdas, velo hasta el final. Pero quería invitarlos también a que vieran mis videos futuros porque voy a estar decorando oficialmente mi hogar para la Navidad. Así que besitos a todos, felicidades y muchas gracias por ver los videos. Primer DIY, snowflake para la puerta. Vamos a necesitar un círculo de icopor, el tamaño que tú quieras, en realidad esto no importa. Y a lo mejor también use este que es un poco más pequeño, este es de la tienda del Dollar Tree, vienen dos de ellos y este sí es de Michaels. Una tablita, no tiene que ser redonda necesariamente, pero algo así, o un cartón grueso. Palillos, vas a necesitar como de 36 a 40. Esferas, una guirnalda roja y un pedacito de hilo grueso. Hazle unos dos huequitos a la tabla y le pones el hilo para que lo puedas colgar fácilmente en la puerta o en la pared. Si se te hace muy difícil pasar el hilo porque es muy grueso, ponle un poquitico de cera para que lo puedas pasar por el hueco más fácil. Ya le haces unos nuditos, si quieres le pones un poquito de silicona caliente y ya, listo. Ahora voy a pegar la tabla con silicona caliente al icopor redondo, que es el más grande. Mira, más o menos te debe de quedar así. Después vamos a forrar el icopor redondo. Vamos a comenzar pegándolo en la tabla y lo vamos a cruzar al otro lado. Lo vamos a hacer así todas, cortando todas las tiritas cada vez que lleguemos al otro lado y lo van pegando, hasta que cubra por completo todo el círculo del icopor, que no se vea nada de lo blanco. Recuerden que esto está muy caliente y el icopor se puede como derretir también, pero no importa porque esa parte pues no se va a ver. Mira, que te quede así más o menos. Ahora vas a tomar cada esferita y le vas a quitar la parte que tiene en la punta. Esto lo vas a separar todo. El siguiente paso es opcional. Esta esferita queda más o menos así, mira, esta parte, como que no luce muy bonita. Entonces, esto yo lo había traído del Dollarama en Canadá hace mucho tiempo, como unos 3 años yo creo. Son como unas perlitas, ustedes le pueden poner cualquier cosa que ustedes quieran, un encaje, una cinta, unas piedritas brillantes, no sé, cualquier cosa pueden ponerle, pero yo le voy a poner esto. Así es como se van a ver todas, mira, te da un acabado mejor. Y yo pinté todos los palitos, mira cómo quedaron. Y el palito, pónganlo para este lado y la punta déjenla libre. La mejor manera de ponerlos es poniéndoles en el huequito bastante silicón caliente y ya le meten así y lo detienen un ratico y listo, le van a hacer a todas las esferas esto. Fíjense bien que yo estoy usando dos tamaños. Uno más pequeño y este mediano. Y así fue que quedaron. Estas son las medianas y aquellas las más pequeñas. Van a tomar el disco que ustedes hicieron, la base, y van a empezar a clavar todas las esferitas alrededor, dejando espacios. Va a ser como si fuera un sol. Cuando las estén clavando, siempre deja la misma distancia para que queden bien niveladas alrededor. Lo bueno de esta manualidad es que si de pronto se equivocan por algún motivo de distancia o que queden una más salida que la otra, tú puedes arreglarla fácilmente. Ahora con estos otros que son más pequeños, los vamos a cortar más o menos como unas 3 centímetros, yo creo, y córtenlos así en puntica, que quede así para que lo puedan clavar bien. Guíate por el otro, mira, siempre que lo cortes, trate de guiarse por el otro para que los corten igual, que queden así parejitos. Ahora sí, van a empezar entonces a clavarlos, pero los van a poner no al mismo nivel de este, sino lo van a poner como más arriba y ustedes van a sentir aquí el borde y ahí lo van a poner. Yeah,
Para la tercera ronda van a usar el mismo tamaño de esfera, pero entonces la van a cortar más o menos de unos 9 centímetros para que quede más cortica. A lo mejor no lo alcancen a apreciar, pero porque el ángulo que está la cámara. Y ya por último le vamos a poner una acá en el medio. Para la primera ronda vamos a usar 16 esferas de las más grandecitas. Para la segunda ronda vas a necesitar 16 esferas. Para la tercera ronda vas a poner 10 esferas. Para la cuarta ronda vas a dejar las esferitas del mismo tamaño que la anterior. Vas a necesitar 5. Y por último vas a poner una esferita. Déjala un poquitico más larguita que las anteriores y se la pones en el medio del disco este que hicimos de la base. Y mira qué lindo y fácil queda esta decoración navideña. Segundo DIY, racimo de uvas navideño. Para esta otra idea necesitamos esferas de diferentes tamaños. Yo aquí les voy a enseñar las escalas más o menos que yo pude conseguir. Esta es muy grande, la que sigue conseguí más o menos 5 diferentes tamaños, mira, más o menos así. Y también necesitas un alambre floral o lo puedes hacer con un hilo también y alicate. Ahora los vamos a organizar por tamaño de la manera que lo necesitamos. Todas estas esferitas son de la tienda del Dollar Tree. Estas grandes vienen individuales, pero las más pequeñas sí vienen por paquete de A5, de A7, dependiendo del tamaño. Ya tú las acomodas aquí como tú quieras. Lo que queremos es hacer como una figura de un racimo de uvas. Vamos a tomar entonces las más grandes y con el alambre vamos a unirlas todas. Ahora vas a tomar la siguiente línea y le vas a hacer lo mismo. Por eso tienes que armarlo primero para que así sepas cuántas van en el alambre. Voy a hacer los racimitos y al final yo les voy a decir exactamente cuántas usamos de cada tamaño. No se preocupen de lo largo porque eso no va a quedar así. Entonces al final voy a usar 2 muy grandes, 5 de este tamaño que le sigue, 12 de estas, 5 acá, 4 y 3. Ahora para esta otra que le sigue vamos a necesitar 8, 2 racimitos de 3 y 1 de 2. Y aquí al final vas a necesitar 9 de estas pequeñas, 3 racimos de 3. Y también necesitas una, pero que no sea tan pequeña como aquellas últimas, sino un poquitico más grande. La van a meter en el alambre, pero le dejan el alambre así muy, muy largo, porque ahí las vamos a meter todas. Pero como aquí es donde va a llevar el peso, recuerden ponerle silicona alrededor. Y aquí le vamos a hacer como un nudito. Algo háganle ahí al alambre, porque como esta lleva el peso, para que así no se doblen las otras de arriba. Queremos que esta quede así, mira, más o menos así. Las meten en el centro y las dejan colgar. Lo que queremos es que esta quede así, colgando. Y ya las van poniendo todas así sucesivamente hasta que lleguen a la más grande. Si quieren, para que queden como más sueltas, que no queden tan pegadas, les puedes hacer un nudito otra vez. Por eso mejor les recomiendo el alambre, porque así si quieren dejar distancia un poquitico que quede como más caída, ustedes le hacen un nudito al alambre y ya queda ahí enredado y puede verse la caída más natural.
aquí ya en este punto entonces van a usar el mismo alambre para colgarlo, le van a hacer como un gancho. Y bueno, mira, así es que queda para que lo cuelgues y se quede fuerte. Y para que le des un toque de elegancia, ponle un moño. Yo les dejo al final el video de cómo pueden hacer estos moños muy fáciles. Puedes usar eso o también puedes ponerles algunas hojitas así bonitas, elegantes, navideñas. O si no, puedes poner hojas verdes también, se vería muy bonito. Yo se los voy a dejar aquí con diferentes opciones para que tú te des más ideas. Bueno amigos, espero que esto sea de inspiración para tus propias decoraciones navideñas. Esta yo les voy a recomendar que si no les gusta la guirnalda, ponérsela al disco, entonces lo que pueden hacer, pueden poner una telita que sea como de malla o de nylon para que puedan clavar los palitos fácilmente. Así que besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!